damas y caballeros, jóvenes, y como decía una señora por ahí, jóvenes, sean todos bienvenidos a este majestuoso torneo que se está celebrando en este lugar, en esta noche. Ese público hermoso que se encuentra ahí apoyándonos en este gran evento, quinto torneo de baloncesto superior de Sabana Iglesia. Más nada que decir, le agradecemos y que nos sigan acompañando en todo este transcurso de este gran torneo. Me siento feliz, me siento contento, pero antes saludar la presencia de los colegas regidores de distinguido joven que vino a traer el deporte del torneo desde Santiago. Bienvenido a nuestro municipio. Buenas noches, jóvenes. Buenas noches, equipo, que fueron a la sala capitular y sin titubear aprobamos inmediatamente la petición de ellos. Y así lo haremos mientras nos quede un soplo de vida. Cuando yo cumpla 200 años, voy a estar con la juventud. Todo el tiempo estaré del lado del pueblo, del lado de la juventud, abriendo cancha, abriendo play, aprobando cosas que vayan en beneficio del pueblo. Esto solamente es un símbolo del agradecimiento que le tenemos a Nelson. Y dice así: la Asociación de Baloncesto de Sabana Iglesia, ASOBASI, tiene el honor de reconocer a Nelson Antonio Rodríguez por ser una persona humanitaria con los demás y siempre estar para nosotros. Quiero extender la gratitud por el esfuerzo que siempre hace en aportar con el deporte. Le pedimos a Dios mucha salud y bendiciones en abundancia. Bendiciones. Muchísimas gracias a los directivos del deporte municipal por dedicarme este torneo. Le agradezco mucho, es un honor para mí recibirlo con mucha humildad y siempre estaremos en la mejor disposición nosotros desde nuestra empresa, que siempre vamos a estar apoyando el deporte porque entendemos que es una de las actividades, digamos, que tiene mayor rendimiento en la juventud, donde sacamos muchos jóvenes de las calles para que estén aquí jugando y ejercitando su cuerpo y su mente. De verdad que siempre vamos a estar a la hora. El Centro Ferretero Sabana Iglesia siempre va a estar a orden para estas causas y otras causas sociales que se presentan en este municipio. De verdad que muchísimas gracias y honrado de estar aquí con ustedes. Un honor. De que todas las autoridades del municipio de Sabana Iglesia fueron invitadas para esta actividad. Pero como siempre, y prácticamente en casi todo, siempre vemos las caras de dos, tres regidores o cuatro, porque tengo que notificar algo. Hay uno que no vino, pero sí hizo público que iba a dar al primer lugar 10,000 pesos, al segundo lugar 5,000 pesos y al tercer lugar 5,000 pesos, que es Andy Mané, que aunque no está presente aquí, pues no puedo dejarlo fuera. ¿O sí? Atleta, levante su mano derecha. ¿Juran ustedes cumplir las normas y reglas de dicho torneo? De ser así, que Dios y la comunidad se lo premien, y de no ser así, que Dios y la comunidad se lo tomen en cuenta. Gracias. Hacer un anuncio para el equipo ganador del torneo, Pedro Francisco, y quien les habla, José Alberto, se va a comprometer con 10,000 pesos para el primer lugar. Pedro Díaz, cariñosamente Chicho Gas, Francisco Díaz, diputado de la circunscripción número 2 del Partido Revolucionario Moderno, y un servidor. Para el primero, para el segundo y para el tercero. Yo tengo 5,000 para cuatro.